¡Oh, Mr. Henry! ¡Welcome, friends! ¡Adelante! ¡Encantado! ¡Pasen! ¡Siéntense, por favor! ¡Siéntense! Bueno, ¿qué va a ser hoy? ¿Unos churritos? Churros. Of course, yes, fantastic. Ah, no hablan español, pero bien que les gusta el papeo de calidad, ¿eh? Enseguida les pongo unos churritos. Ay, Dios mío, hola, Nachete. ¿Qué pasa, botones? ¿Qué queréis tomar? Un cafelito para mí, por favor. No, yo nada. De parte de su hijo que se puede utilizar los fogones del bar, porque los del hotel están dando problemas y aunque ya hemos llamado al técnico... No, dile que es imposible que los pueda utilizar porque tengo aquí a Mr. Henry. Y de un momento a otro el bar se me va a poner de bote en bote. O sea, que es completamente imposible. Muy bien, Pelayo. ¿Qué digo yo? Que el señor Ford le ha cogido un gustito al asturiano. Está claro, y que siga la racha en Nachete, porque mientras estén en Madrid y pasen por aquí, me llenan todos los días la faldriquera. ¿Y por qué no vas a contarle la alineación de algún equipo? Yo creo que la del Sporting de Gijón todavía no se la sabe. No, cachondeito, ¿eh? Al menos yo tengo conversación que darle a este señor, no como tú. Puedo hablar de fútbol, de comida, lo que... Sí, si conversación tienes un montón, pero... hacerte entender con tu inglés ya como creo. ¿Y tú qué, listo? ¿Tú qué sabes decir? Si le sacan de Lola y adiós. Y, señor, aquí tienen su llave. Y te pierdes. Sí, sí. This is my friend. Just come here. ¿Te llamo? Ya lo he entendido. Hello. No lo sé, pero parece que se entiende. No. Son un par de frasecitas que se inventaba para salir del paso. Se acabó. No, algo más de tres frases porque se lo están pasando Chachi y Piruli. Mr. Solana, come and join us. Come and join us. Join us, please. Oh, sí. Good morning, Mr. Ford. Siéntate, que este es universal. Mr. Ford is very interested in our political situation, and he would like to know your opinion as a lawyer. ¿Qué ha dicho, macho? Quiere conocer tu opinión sobre la situación política, como abogado. Pues very bad. Very bad. Not very good, Mr. Ford. No. Muy bien, Ignacio. Ya. Muy, muy técnico. Muy bien. Mr. Solano is one of the best lawyers in Madrid. Yeah? If you have to deal with some legal issues, don't hesitate to contact him. Creo que le has dicho, macho, que se ríe tanto. Bueno, pues lo he adornado un poco, pero básicamente le he dicho que eres la leche. Yes. This is your man, sir. It's me.